Si compraste un perro de guardia y protección y no te hace caso, o si mandaste a adiestrar tu perro y no te hace caso, aquí te vamos a dar unos tips que puedes hacer para que empieces a asociarte con tu perro y de esa manera generar vínculo y que el perro te empiece a obedecer. Lo que normalmente puedes hacer también es jugar con él, lanzarle la pelota. Debemos tener dos pelotas. Aquí yo te aconsejo que tengas una chamarra como esta, que tenga bolsas, una sudadera o algo, dos pelotas, para que el perro no se lleve la pelota. Le lanzas una, regularmente se la quiere llevar. Eso, muy bien. Vas por la otra, te la lanzas. Regularmente quiere pasar eso, que se la quiere llevar, pero bueno, sabe que aquí tenemos otra. Ve por ella. Eso, bonito. Muy bien. Aquí tenemos otra. Muy bien. Y el perro se va acostumbrando a jugar y se va a asociar contigo y te va a empezar a obedecer o a hacer caso. Van a generar el vínculo que se necesita. El perro ya está adiestrado, sabe acudir al llamado. Lo dejé que se fuera, más bien quiero que se vaya para que acuda al llamado. Bueno, no se fue, ve por ella. Eso, bonito, muy bien. Eso, ve por ella. Este es un ejercicio que puedes hacer para irte vinculando con el perro y poco a poco te vaya haciendo caso.